Buenos días, hoy queremos hacer un comentario aquí desde pulsosur.com sobre un tema que llama mucho la atención. La nueva administración municipal que encabeza don Hernán Pastrana Pastrana, conocido expresidente municipal, conocido chetumaleño, y que por segunda ocasión vuelve a presidir lo que es el municipio Tope Blanco, ¿no? Después de haber ganado en esta elección de manera tan abrumadora, fue un tsunami. Pues bueno, tienen un grave problema aquí en la ciudad de Chetumal. Para la gente que nos ve en el estado de Quintana Roo o en cualquier otra parte del país, fíjense que tenemos un grave problema. Los sistemas de recolección de basura, traslado, composteo y todo lo que tiene que ver con los residuos orgánicos e inorgánicos que generamos los ciudadanos y los comercios todos los días en la ciudad de Chetumal, pues están colapsando o han colapsado debido a que durante muchas administraciones el relleno sanitario o los servicios generales o públicos del municipio de Tope Blanco pues han sido como que una gran caja chica para cada administración. Supuestamente han invertido millones y millones y millones en saneamiento, en equipamiento, pero esto, algo ha ocurrido que no ha logrado ser autofinanciable. Recordemos desde la época de Eduardo Bando, cuando en algún momento el presidente municipal, bueno, adquirió unidades nuevas para la recoja de basura, desde la primera administración de Eduardo Espinosa Bouchaki, que se le invirtió mucho recurso a este relleno sanitario. Incluso firmaron un convenio con una organización de Japón para sanear y darnos tecnología. Bueno, esto no avanzó. El relleno sanitario siguió en las mismas en la comunidad, en el ejido de Calderitas. Y hoy es un grave problema. El municipio no tiene unidades, todas están tiradas, no tienen mantenimiento, no han tenido mantenimiento. Y nos está generando un grave problema a tal grado que han tenido que hacer una propuesta drástica, generar un cobro de impuestos por cada predio en la ciudad de Chetumal anual. Y ahorita están viendo, de acuerdo a lo que estoy leyendo en algunas notas y lo que han estado publicando, que pudiera ser desde 40 pesos a 20 pesos por cada casa de la ciudad de Chetumal de manera mensual para poder financiar el tema de la recoja de basura. Aquí yo creo que es una excelente propuesta. El costo político va a ser fuerte, el costo político no va a ser fácil. Pero hay que ver algo muy importante. Esto tendría que ir acompañado de un blindaje en el tratamiento fiscal, de que si yo como ciudadano voy a pagar 20 pesos de manera mensual, hay que decirlo también, hay casas que generan más basura que los comercios de la Avenida Héroes. Durante mucho tiempo los temas de la recoja de basura han sido subsidiados, por así decirlo, por los comerciantes, por los empresarios, por todo aquel que tenga un negocio que tiene que pagar lo que se llama recoja de basura de manera mensual y no se escapa. Las casas, de alguna forma, pues en una parte del predial, me imagino que está contemplado esto en la Hacienda Municipal, pero pues ahorita el municipio, su principal problema pues es el tema de su recurso presupuesto fijo, ¿no? Lo que son sueldos, lo que son prestaciones, etcétera, etcétera. Pues después de bajarle las compensaciones que ya no existen, bajar los sueldos a los empleados de base, ahorita hay empleados que ganan quincenal 1,000 pesos, 1,500 pesos, con eso pues no les da para vivir, pues hacen esta estrategia la nueva administración que encabeza Hernán Pastrana de hacer un cobro por casa, que yo considero que hay mucha gente que pudiera hacerlo porque genera el tema de la basura. Aquí, ¿cuál es el problema? El tratamiento fiscal. No tenemos la garantía de que lo que nosotros aportemos va a ir a dos partes, para la adquisición de equipo, para la reparación del equipo, para una compensación para la gente que trabaja en los servicios públicos, porque la verdad lo que ganan no compensa el grave riesgo sanitario que tienen. No hay un equilibrio entre los que de verdad trabajan y los que pues nada más van a hacer el trabajo de, bueno, digámoslo así, de lo que ganaron en el proceso electoral, ¿no? O sea, ese espacio municipal. Pero los de base son los que cargan este municipio, son los que le meten todas las ganas. Yo creo que si logramos que nos hagan una propuesta donde de verdad lo que aporte cada ciudadano esté blindado
y no se vaya a otras áreas del municipio para tapar agujeros, pagar deuda de administraciones desde Rosario, la maestra Rosario que la da aquí, de Andrés Morcillo, bueno, de todos los presidentes municipales que han ido pidiendo créditos cada año desde Carlos Mario Villanueva, y ahorita pues posiblemente tengan otro refinanciamiento. Yo creo que aquí les hago la pregunta a ustedes como ciudadanos otonenses, si están de acuerdo en que hay que ayudar al municipio para el tema de la recoja de basura, porque al final el problema es de todos nosotros. Ustedes pueden salir a las calles y las bolsas están amontonadas, pueden salir a las calles y ven cómo los perros están despedazando todo. Este es uno de los temas muy prioritarios, más que una grilla. Yo creo que es un tema de salud pública donde tenemos que contribuir todos. Otro tema de los impuestos que analizaba es el tema de los ambulantes. Y hay que hacer un análisis muy, muy consciente. No es lo mismo la gente que va a vender marquesitas a la bahía de Chetumal, a varios comerciantes del tema de taquerías y restaurantes, que se les ha hecho mucho más fácil cerrar su negocio por tanto problema con COFEPRIS, con tanto problema con salud municipal, y ponerlo afuera. Sacan su carrito de tacos, de hot dogs, por así decirlo, y se dan de alta como ambulantes. Y el costo, pues, es muy, muy bajo. Por eso les digo, hay que hacer un análisis antes de tomar una decisión, conocer cada uno de los temas y ver quiénes de realidad sí son ambulantes y quiénes son empresarios gastronómicos disfrazados de ambulantes, porque son dos cosas muy diferentes. Y al final, al que afectan, pues, es al que de buena fe va, pone su negocio de ambulantaje, que paga una cuota muy mínima, a diferencia de aquellos empresarios que tienen 10, 12 carros de hot dogs, que tienen varios negocios puestos en diversas partes de la ciudad y se aprovechan de los beneficios del ambulantaje y de los sindicatos. Eso considero que hay que analizarlo, es una propuesta justa, hay que ser justos. Y en el cobro de la basura, pues, de acuerdo a lo que me está diciendo un amigo aquí, tiene razón. O sea, hay casas que contaminan más que un negocio, que dejan la basura fuera, que no la meten en bolsas, que no les interesa ver el tema de la salud. Incluso otro problema que tenemos es la proliferación de fauna nociva, llámense perros y gatos, que llegan y las rompen y las tiran. Este es uno de los temas muy fundamentales que hemos platicado en la semana. Nunca le habían querido entrar, honestamente, en ningún municipio a esto, porque el costo político puede ser muy fuerte. Pero pues yo creo que el presidente municipal, a su edad, y después de haber sido dos veces ya presidente, la segunda ahorita en funciones, pues no tiene nada que perder. Por ahí sí quiero comentar que esto no se soluciona saliendo a la calle y grabando un video donde están al estilo de Luis Torres podando, recogiendo la basura, como el caso de la síndico, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer es planeación, organización, cabildeo, hacer propuestas innovadoras, porque pues esto no se va a solucionar con un video donde salgas una vez ahí al mes o al año a recoger unas cuantas bolsas de basura, ¿no? O sea, vas a recoger 10 kilos cuando tenemos toneladas que recoger todos los días. Eso creo que es más foto que fondo, es más forma que fondo. Esto queríamos comentarle lo que está pasando en la ciudad de Chetumal. Somos una ciudad un poquito alejada del centro del país, somos una de las fronteras más olvidadas, una de las capitales de un estado que genera millones y millones de divisas al país. Tenemos destinos turísticos de primer nivel, premium, como es Cancún, como es Playa del Carmen, como es Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, ahorita Bacalar a un costado de Chetumal, que Bacalar ha detonado un poquito a la ciudad de Chetumal, sobre todo en el tema de la conectividad. ¿Cuál es nuestra gran ventaja? Que estamos con un aeropuerto que tiene conectividad directa con la Ciudad de México, y la gran mayoría de la gente que viene al destino turístico Bacalar, pues arriba vía la ciudad de Chetumal. Ahorita acaba de informar el gobierno del estado de que ya vamos a tener en enero un vuelo directo que va a ser Guadalajara a Chetumal. Y con esto tendríamos más derrama económica en el caso del turismo. Todavía nos falta demasiado por avanzar. Pero bueno, les dejo esta reflexión. Analícenlo si tenemos la capacidad de organizarnos y hacer este tema del análisis y el cabildeo, sobre todo para el pago de la basura. Y yo creo que aquí el presidente municipal y su equipo, pues ahora sí, tómenle la palabra al presidente de la República electo, Andrés Manuel, y hagan una consulta.
vamos a hacer una consulta para ver cómo podemos todos solucionar el tema de la basura. Hay gente muy preparada en esta ciudad y sobre todo que con una consulta pública, pues bueno, veamos. Para empezar, pues cuánto vamos a pagar, cuál va a ser el estudio socioeconómico que va a hacer que digas, bueno, tú vas a pagar 10 pesos mensuales, tú vas a pagar 20 pesos, tú vas a pagar 40 pesos, tú vas a pagar, no sé, 50 pesos, 100 pesos como casa habitación. La otra, ¿qué mecanismo proponen para el tema de la organización de la basura? Porque si vamos a pagar para que nada más la basura se haga lo mismo que se hace, se llega, se tira, se tapa con tierra y asunto solucionado, pues no se trata de enterrarla, se trata de que efectivamente tengamos un mecanismo totalmente organizado de lo que es el reciclaje, de lo que contamina, lo que no contamina y todo esto, ¿no? Este era el comentario, les invito a que lo reflexionen. Y sobre todo que podamos hacer algo por esta ciudad. Hay que innovar, hay que proponerle a nuestros dirigentes municipales de que pues no hagan tanta foto. Esto es de chamba y pues se los dejo a consideración a todos ellos. Repito, no es una crítica, es una propuesta de lo que nos está ocurriendo. Recuerden ustedes que cuando nuestros abuelos llegaron o nuestros tatarabuelos, esta ciudad estaba limpia, no estaba contaminada. Ahorita le estamos dejando a nuestros hijos una ciudad con graves problemas de contaminación. Si usted acude a la bahía de Chetumal, verá que pues cada día la bahía tiene menos especies y esto es algo que lo estamos tapando con un dedo. Tendrá mucho trabajo esta administración municipal que encabeza don Hernán Pastrana, a quien le mandamos un saludo, a todo el cuerpo de regidores, independientemente de sus temas que no se ponen de acuerdo, aquí hay que ponernos de acuerdo por Chetumal y por el municipio de Tompe Blanco. Hay que ver ya el relleno sanitario, dónde se va a instalar, cuáles van a ser los procesos y sobre todo, pues cómo le vamos a entrar al tema del rescate y el pago de la basura. Les mando un saludo, mi nombre es Ramón Aguilar, aquí a través de Pulso Sur, desde la caribeña y mágica ciudad de Chetumal. Hoy, nadando en basura. También hay que comentar que hoy hay un evento donde el gobernador Carlos Joaquín, creo en coordinación con el presidente municipal, pues van a hacer un tema de dar un banderazo para la recoja de basura. Creo que se suman 10 volquetes que durante un mes van a estar apoyando en lo que el municipio ve si logra reparar sus unidades de recoja de basura. Saludos, muy buenos días y pues chele todas las ganas. No apague o no intente apagar la luz de otras personas que brillan. Haga que la luz de usted sea la que crezca. Hasta luego.